Ez da egia kanpaina soilik internet bidez egin daitekeela. Telefonoz ere edozein tramite egin daiteke. Eredu berri honi esker hain zuzen ere ez da beharrezkoa fisikoki bulego batera joatea. Eta gezurra badirudi ere jende askok errastasun hau eskertu egin du. Un dato más relacionado con las llamadas. Es verdad que en las primeras semanas, dada la multitud de las llamadas entrantes, no se pudieron atender todas al momento, pero poco a poco se van reduciendo esas llamadas no atendidas. Y asimismo la Diputación ha empezado a llamar a todos esos contribuyentes que no pudieron ser atendidos en esas primeras semanas ante el aluvión de comunicaciones y se han realizado ya 3.703 llamadas salientes. Y el contribuyente requiere atención para diferentes cuestiones, pues entre ellas para consultar una duda sobre el impuesto o sobre algún trámite de la declaración. Pues la persona que la atiende por teléfono puede resolver esas cuestiones sin ningún problema. O para comprobar su propuesta porque no haya podido acceder a ella a través de Internet. Pues la persona que la atiende por teléfono le ofrece enviársela en papel a su domicilio o enviársela por email también. O, por contrario, para adjuntar alguna documentación a su declaración. La persona que la atiende por teléfono le dirá, por un lado, si es necesario adjuntar esa documentación y, en caso de así serlo, y si no se puede enviar a través de medios telemáticos, puede acudir al registro de cualquier oficina foral. Pero, aún así, si alguna persona no comprende lo que se le explica por teléfono o el trámite que se tiene que realizar, se le ofrece una cita presencial en la oficina de la Diputación más cercana a su domicilio. Toda persona que ha necesitado una cita presencial se la ha ofrecido sin ningún problema y esto va a seguir siendo así hasta el final de la campaña. Otro dato. De media se están realizando 85 atenciones presenciales cada día. En total, a fecha de 17 de mayo, se han atendido presencialmente a 2.557 personas y se han presentado de forma presencial, 225 declaraciones. A fecha de 17 de mayo se han presentado en total más de 330.000 declaraciones de renta. La mayoría, casi el 89%, se han presentado a través de la web o de la app y algo más del 11% por teléfono y tan solo un 0,1% de forma presencial en las oficinas de la Diputación. Y no porque no se estén dando citas presenciales. Si se miran datos de la campaña anterior, se ve que el porcentaje de declaraciones presentadas de forma presencial no varía demasiado de ese 0,1%. La atención al contribuyente de la renta del 2019 fue abrumadoramente telemática. De un total de algo más de 437.000 atenciones realizadas por Hacienda, el 90% se hicieron por teléfono, el 7% por Internet y el 3% en las oficinas. Y respecto a los canales de presentación de la liquidación, el 55% fueron aceptando la propuesta de Hacienda, el 33% de los contribuyentes autoliquidaron la renta a través de Internet y el 11% acudieron a entidades bancarias. Con todo esto, lo que queremos es comparar y mostrar la realidad de esta campaña de la renta. Un cambio de modelo requiere que todos nos adaptemos, tanto contribuyentes como la Administración. Hacienda realiza un análisis y una mejora continua, trabajando en cualquier ámbito de mejora que se detecte o que trasladen los propios contribuyentes. Y tal y como afirmó el diputado en el pleno de control del mes pasado, una vez que termine la campaña, se realizará un análisis en profundidad para detectar sus debilidades y fortalezas y mejorar así el servicio para futuras campañas. Y no es verdad que la campaña está siendo un caos ni que se esté creando inseguridad en los contribuyentes. Como he dicho en la intervención anterior, es verdad que ha habido errores que no se han escondido, pero lo más importante son errores que se han ido solucionando y tildar la campaña de caótica no responde a la realidad. Los datos hablan por sí solos. A estas alturas de la campaña, como ya he dicho, se han presentado ya más de 330.000 declaraciones y la gran mayoría han sido por Internet o por la app. Y decir que las presenciales son las hechas en las oficinas de la Diputación. Como se ha dicho, en la campaña anterior de Hacienda se mandó una propuesta de liquidación al 55% de los contribuyentes y con este nuevo modelo esa propuesta se ha facilitado a todos los contribuyentes, pero claro, siempre con los datos que cuenta Hacienda de esos contribuyentes. Y precisamente esto es lo que justifica que ya no sean necesarias las oficinas bancarias. Las oficinas bancarias estaban para aquellos contribuyentes que no recibían un borrador por parte de Hacienda, pero este año todos los contribuyentes reciben un borrador porque por lo que ese servicio ya no tiene sentido. Y, por cierto, en la campaña del año pasado, más de 315.000 declaraciones se presentaron a través de Renta Etxean, unos 200.000 a través de Internet y 63.000 en oficinas bancarias. Además, se ha hablado de ampliar el plazo también. A causa del cambio de modelo, la campaña se ha adelantado un mes, por lo que durará un mes más. Antes comenzaba en mayo y duraba hasta junio y esta vez ha comenzado un mes antes. Y el adelanto de la campaña ha conllevado también, asimismo, un adelanto de las devoluciones. Y esa es precisamente para nosotros el dato de esta campaña de renta 2020.
A 14 de mayo se han devuelto ya más de 213 millones de euros a más de 200.000 personas.